Fue atado a una cama debido a sus problemas mentales. Su familia asegura que es muy violento. Al parecer, las alteraciones mentales que padece este anciano hizo que su familia tomara la decisión de atarlo de pies y manos a su cama. Tiene alteraciones, comienza a tirar nietes y patadas y yo ya le tengo miedo. Tiene una mirada fija que parece que es que él quisiera lanzarse ante nosotros, pero yo tengo que ponerme fuerte y amarrarlo también. Se trata de Andrés John Top Calderón, de 65 años, que vive en una humilde vivienda de la cooperativa Tumán en Chiclayo y desde hace 8 meses permanece de esta forma, según sus familiares, por la agresividad que presenta. Cuentan que hace 2 años él era un hombre normal, pero debido a una rara enfermedad fue perdiendo la razón y de un momento a otro los atacaba sin razón, ya que dijo no reconocerlos. Su esposa Alejandrina Gómez pide apoyo a las autoridades y personas de buen corazón para tratar de curar a su querido esposo Andrés, ya que no cuenta con los medios necesarios. Un video en el que se observa a niños atados a sus camas en un hospital de Rumania ha provocado indignación en el mundo. La noticia se dio a conocer luego de que las madres de los niños que se encuentran en el hospital de emergencia infantil Buzău pidieron a los periodistas locales exponer las denigrantes condiciones en las que están los pacientes. Los pequeños se ven atados de pies y manos mientras el personal del hospital hace caso omiso a sus gritos.
Los directivos del hospital alegaron que los pequeños grabados eran huérfanos con enfermedades mentales. Sin embargo, los padres aseguran que no es verdad y afirman que la institución lleva haciendo esto a niños por años. Las autoridades rumanas ya investigan el caso. El Universal Televisión. Bernabé Salazar Pumayayi ha contraído una bacteria que le provocó dos derrames cerebrales. Tiene el cuerpo hinchado y múltiples llagas. Él está detenido con grilletes en los pies, atado a una cama del hospital Hipólito Unanue, a pesar de no poder caminar. Bernabé ha pasado de ser un enérgico activista por los derechos humanos de los discapacitados a no querer luchar por su vida. Todo por un delito que, según su familia, no cometió. Tiene problemas de TBC, consecuencias de secuelas de años atrás, y tiene problemas respiratorios, tiene problemas de riñones. ¿Cómo es posible que le haya hecho eso a mi padre? Que lo haya llevado a tal punto solo por ambición, porque eso es ambición, más nada. Él fue acusado de presentar un documento con firmas falsas para inscribir ante registros públicos una asociación. La jueza Norma Pacora Portela lo sentenció a 5 años de prisión por delito de falsedad ideológica y fue internado en el penal de Lurigancho. A pocos días de su encierro, tuvo que ser evacuado de emergencia al hospital. Esto se ata al colchón, ¿no? Y esto a la persona. Nos lo cuenta María Elena, cuidadora en un centro de mayores de Navarra. Las consecuencias de llevarlo mucho tiempo son úlceras, pérdida de tono muscular, incontinencia. También la tristeza y la vergüenza que yo puedo sentir al que me vean así. ¿Sí? Yo siento vergüenza de que me vean así. A Gloria le pusieron sujeciones. Ella misma pidió que se las quitasen. Cuando yo estaba bien, yo decía que esto no necesitaba yo. Que no necesitaba nada. Todo empezó por una caída. Su equilibrio fallaba y le ataron a la silla, por miedo a que se cayese de noche, también a la cama. Y como no podía ir al baño, le pusieron pañales. Estuvimos trabajando desde terapia ocupacional, fisioterapia, paseos con la familia, voluntarios. Incorporamos un poco todo el servicio y vimos que Gloria iba mejorando y que realmente la sujeción no era necesaria. Y a día de hoy ya habéis visto cómo está. Desatar a los mayores como Gloria es por lo que lucha la Federación de Organizaciones Españolas de Mayores. La mayoría de las sujeciones, dicen, se pueden evitar. Hay que promover que todas esas cosas se manejen con fórmulas alternativas a las sujeciones y que las sujeciones no se usen. Ya digo, excepcionalmente, alguna se habrá que usarla. Son ataduras legales que se utilizan en la gran mayoría de los centros españoles, sobre todo para evitar caídas. De momento no hay una ley estatal que regule cómo usarlas. Hace falta, eso sí, que un médico las prescriba y que el afectado o un tutor acepte. Navarra ha ido más allá. Es la primera comunidad que ha regulado cómo utilizarlas en un decreto que acaba de aprobar. No está a penalizar el uso de, sino a decir cómo debemos utilizar las sujeciones. Obliga a informar a las familias de las contraindicaciones y a revisarlas al menos una vez al mes. María Isabel, médico en una residencia, reconoce que las ha recetado en exceso. Es que diga que no se puede poner ninguna sujeción, pero realmente hay que pensárselo mucho antes de poner una sujeción. Y hasta ahora no lo hemos pensado. Su centro es uno de los que ya trabajan en esta dirección. Esta residencia en el Puig, Valencia, lleva un año trabajando para eliminar sujeciones. En este periodo de tiempo, el porcentaje de residentes que las llevan ha pasado del 36 al 12%. Las caídas de repetición. Quitarlas no es fácil, es un proceso lento y es importante analizar cada caso. Muchas veces son las propias familias las que piden que aten a sus mayores para evitar caídas. La experiencia en los centros sin sujeciones apunta a otros datos. No ha habido un aumento de las caídas, que el tanto por ciento de las caídas con consecuencias leves prácticamente se ha mantenido, y que sí que ha habido una disminución, incluso, aunque suene un poco paradójico, en la disminución del tanto por ciento de caídas con consecuencias graves. Pero el mayor impedimento para eliminarlas es el miedo a asumir responsabilidades ante posibles accidentes. Nos lo cuentan en este centro de Navarra. Por eso ellos han llegado a un acuerdo entre todas las partes implicadas. Es un documento donde familia, equipo y dirección asumen las responsabilidades del quitar la sujeción. Ataduras físicas
pero también farmacológicas, como la que sufrió la madre de Carmen. Hay médicos y médicos, y el médico le decía o chillaba o dormida. Entonces le dieron muchas pastillas que la dormían. La dormían y ella no podía ni sujetar una cuchara. Eso también le llevó a atarla. Ahora su madre recupera cada día movilidad, libre de sujeciones. Es un proyecto que aglutina voluntades, aglutina conocimientos, experiencias, para erradicar un problema especial que tenemos en España, que es que se usan demasiadas sujeciones en las personas mayores cuando se les cuida. La clave principal del programa Desatar es querer. O sea, es querer hacer las cosas sin atar a las personas mayores. El programa nació en un principio, pues casi en soledad, de cuatro profesionales inquietos por el tema. Ahora ya somos muchos y cada vez tendremos que ser más, porque es necesario desatar a cientos, a miles de personas mayores en este país. No son niños, son personas que ya tienen un largo recorrido existencial, son personas que se merecen un respeto y que una forma de respetarles es dejarles funcionar de forma libre, sin sujeciones, sin ataduras, con el normal desenvolvimiento de una persona. Hasta ahora hemos vivido una cultura de cuidados, de atar para cuidar. Ahora hay que dar un giro cultural, de mentalidad, y saber que podemos cuidar sin atar. Mi madre tiene demencia degenerativa tipo Alzheimer, que se complica con un síndrome ansioso-depresivo y luego es muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Antes de entrar a la residencia no sabía qué era una residencia, cómo era, cómo funcionaba, qué había, qué no había, no sabía nada de una residencia. No sabía que se podía sujetar a una persona, ya fuera con cinturón o con sujeciones químicas, perdón. No sabía que se podía atar a una persona, pues igual la imagen de las películas, de los psiquiátricos, que se, la camisa de fuerza, esas cosas, pero no podía imaginarme esto. Cuando en la residencia nos explicaron el proyecto que iban a empezar, no dudamos, mis hermanos y yo, ni medio segundo en apuntarnos los primeros. Ni medio segundo dudamos. Porque nos parecía, todo lo que nos explicaron, nos parecía tan lógico, tan humano, tan aparentemente fácil de llevar a cabo, y sobre todo tan humano. O sea, es que era tan humano, que no, es que era imposible dudar. Era imposible dudar. Es que no le veía ningún problema, no le veía ninguna pega. En lo que más nos insistían era en el riesgo de caídas, y es que me daba igual. O sea, ¿qué importancia tiene una caída? Que se haga un moratón, que se pegue en la cabeza, o sea, ¿qué importancia tiene eso frente a que esté 24 horas atada o 24 horas libre? No le veía ni media pega. Pero bueno, mi madre también se caía antes,
conseguía quedarse incluso atada al sillón. Entonces no veíamos la diferencia, o sea, no veíamos qué riesgo podía tener que tuviera más caídas o menos caídas frente a estar todo el día atada o todo el día suelta. El cambio fue, yo diría que de un día para otro, fue como en el fondo mi madre al estar atada le provocaba una gran ansiedad, un nerviosismo, un pánico, no entendía por qué estaba así, por qué no podía levantarse, entonces estaba muy muy nerviosa. Fue soltar, quitar el cinturón y inmediatamente se levantaba sola, andaba para arriba, para abajo, no paraba quieta, volvía a ser lo que era ella, una persona para arriba y para abajo todo el día inquieta. Entonces eso también hizo que se tranquilizara muchísimo, con lo cual también se pudo reducir la dosis de medicación. Eso hacía que también estuviera más despierta, más activa, o sea, era un círculo vicioso. Entonces fue tan inmediato, tan rápido, que todavía me pregunto por qué se ha tardado tanto en hacer este proyecto. No aquí, en el mundo en general. Para nosotros, ya egoístamente para nosotros, el cambio ha sido increíble. Porque antes era saber que te ibas a casa y que el resto del día iba a estar atada. Día y noche, porque tú te vas, sigues con tu vida, para arriba, para abajo, tal. Pero sabes que ella se queda ahí atada. Entonces ahora, sabes que si quiere, se levanta. Si quiere, se sienta. En la residencia, cuando empezaron con el programa, dieron un curso también a los que trabajaban aquí, que si ya estaban entusiasmados con la historia, cuando ya les dieron el curso, si les quedaba mínima duda, yo creo que a nadie le quedó ni una duda. Primero porque yo creo que se lo hicieron incluso atados. Entonces eso les hizo ver que es que era una cosa horrible. Y entonces estaba todo el mundo entusiasmado, todos volcadísimos en el proyecto, cualquier duda que tuvieras te la explicaban, te ayudaban en todo. Estaban, yo diría, que como los familiares. Igual de entusiasmados, lo veían todo, lo veían perfecto. Sé que le supuso más trabajo, porque todo cambio es más trabajo. Por ejemplo, lo de las camas, que a mí me volvía loca lo de las camas. Ahora la cama está en el suelo, que para el paciente es perfecto, pero para ellos entiendo que es mucho más complicado, mucho más difícil. Ni media queja, encantados, lo veían todos normal. No sé, está todo el mundo tan volcado en el proyecto que ha salido muy rápido. Todo ha salido muy rápido porque todo el mundo ha participado de la mejor manera posible, con toda su energía y todas sus capacidades. Después de esta experiencia, de ver el antes y el después de aplicar, es más normal. O sea, es más, pues está enferma, es lo que es, pero es libre de hacer lo que quiere. Old Men Grooving. Okay. Do you have jobs? Oh, yes, we do. I'm an IT manager. I'm a teacher. And I do some part-time teaching as well. Do you think that this is something that the Queen or the Royal Family would like? Yeah, we think they're going to love what we're doing. Okay, best of luck. Thank you. Imagine being that kid. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. Thank you.
it, man, you know. Like a sex machine, man. One, two, three, four.